Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? En el panorama que vamos a ofrecerles hoy se incluye un variado abanico de películas con predominio de producciones españolas y predominio también de realizadores debutantes. Algunas de estas películas se han estrenado ya, otras están a punto de hacerlo. Alguna es una producción terminada hace ya tiempo, pero que solo ahora ha llegado hasta nosotros. Y hay un par de ellas, en fin, cuyo rodaje ha concluido ya, pero que se encuentran sometidas a ese largo y laborioso proceso de adición de efectos especiales. Pues se trata, claro está, de cine fantástico. Y vamos a comenzar por una de estas últimas, pues su reciente presentación a los medios de comunicación la reviste de plena actualidad periodística. Casi coincidiendo con el inicio el pasado 23 de mayo de una monumental gira europea, el cantante Michael Jackson aprovechó el pasado festival de Cannes para desvelar el secreto de Moonwalker. Se trata de la primera producción que Jackson, hasta ahora actor ocasional, ha controlado totalmente. La película, que se estrenará estas Navidades, se presenta como un viaje a través del mundo musical, las excentricidades y las fantasías privadas de Michael Jackson. Todo ello encuadrado en el marco de una historia que reproduce el clásico conflicto entre el bien y el mal. El cantante, por supuesto, ha incluido dos largos números musicales cuya coreografía intentará competir con el recuerdo de su célebre Thriller. En el lote español hay un alto porcentaje de comedias, género favorecido siempre por el público. Una de ellas no duda en denominarse la gran comedia, pero quizás sea el título lo único que tiene de pretencioso este debut en el campo del largometraje tras una década de dirigir cortos del cineasta vigués Juan Pinzás. ¿Y qué teoría era la de esa brigada? Una muy particular. Como ópera prima que es, la película tiene algo de autobiográfico, pues narra cómo un agente inmobiliario al que encarna el propio Pinzás logra hacer realidad su sueño de escribir un guión que supone su debut en el cine profesional. El reparto, que abunda en rostros poco conocidos, se completa con la participación de Luis Escobar y José Luis López Vázquez, que vienen así a avalar la historia que Pinzás ha conseguido, en efecto, trasladar a la pantalla. Se hace listo. Si hay que hacer cualquier otra cosa... Mira, ahí viene un coche. Ahora verás. A la segunda no falla, como en la mili. Estoy deseando verlo, ¿eh? Ahora verás. ¡Gilipollas! ¡Ah! ¡Maricones! ¡Ah! Ahora me toca a mí. No vas a conseguir nada. Ahí viene otro. Oculta detrás del coche. Me he quedado sin gasolina. Eso tiene fácil arreglo. Sube preciosa. ¿Podrías llevarme hasta una gasolinera? Te llevaré a donde quieras. Faltaría más. La primera película suele ser propicia que uno cuente su propia historia. El guión de La Gran Comedia tiene algo de autobiográfico. Bueno, el guión de La Gran Comedia es su guión original mío y claro, como bien dices, yo creo que todas las primeras películas cuentas cosas tuyas, quieras o no, ¿no? Todas las primeras obras siempre van cosas autobiográficas. Y La Gran Comedia, desde luego, sí hay cosas que tienen connotaciones personales conmigo mismo y hay cosas de mi trayectoria anterior como cortometrajista. Pero bueno, lo que quiero dejar claro es que no es una película autobiográfica. Se me ha preguntado en distintas ocasiones si era un film autobiográfico. No lo es. Pero sí hay connotaciones conmigo mismo, ¿no? De hecho, tu personaje, que representas tú mismo, escribe un guión y quiere filmarlo. Y un poco es la historia detrás de esta película, quizás, también. Exactamente. Ahí es donde coincide precisamente con mi propia vida, ¿no? Pues esto es lo que tiene, son los rasgos esos autobiográficos que tiene la película. Luego todo el entorno y todo lo demás, pues no. Como decíamos, has hecho también, aparte de dirigirla y escribirla, el protagonista. En este sentido es un poco narcisista porque eres el personaje más simpático de la película, consigues a todas las chicas y al final triunfas. ¿No te
parece que voy a haber puesto un poco más de autocrítica, porque te pones, te echas muchas flores. Maite. Bueno, yo creo que no, yo creo que mi personaje no es tan simpático, ¿no? Una vez vista la película y seguida toda la historia, yo creo que no, que en ocasiones hasta me parece demasiado, yo diría que es hasta antipático, ¿no? O sea, me parece que no, que sale como a lo mejor demasiado bien parado, que tampoco es eso, porque al final de la película queda un poco en suspenso. ¿Qué pasa? Dice, bueno, él consigue hacer su película, la película que él desea hacer, escribe ese guión, que es La Gran Comedia, que obedece precisamente al título original de la película, ¿no? Que es el guión que mi personaje escribe, pero yo creo que no, que tampoco es que todo le salga bien, es un hombre, luego es un luchador, ¿no? Y en ocasiones yo creo que a lo mejor el personaje del jefe de ventas, su jefe, que se puede simpatizar más con el público y que puede ser mejor, incluso mejor acogido que el personaje de Julián, el personaje que yo interpreto, ¿no? No hay derecho, los nuevos vecinos no paran. Toda la noche dale que te pego. ¿Qué quieres? Las paredes son tan finas que... ¿Qué paredes finas ni qué 8 cuartos? Lo que pasa es que no hay decencia, que ya está bien, que todas las noches igual. ¿Es que te van a oír? Que me oigan, a ver si se dan por aludidos. Ten en cuenta que son recién casados. ¿Y qué? ¿Cuando nosotros éramos recién casados yo me comportaba así? ¿Eh? No, la verdad es que... Naturalmente, hay que tener un poco de respeto. Vaya, hombre, ya se han cansado. ¡Ale, cigarrete y a repostar! Jorge. ¿Qué? No seas así, hombre. ¿Cómo que no sea así? ¿El ruido de la cisterna, la meada de la vecina, el polvo de todas las noches? Esto no hay quien lo aguante. ¡Vosotros a joder! Amanece como puedas, casta